bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul del tianguis. Fui y encontré algunas piezas de joyería. Y bueno, pues les voy a estar mostrando. Es joyería bastante divertida. Bueno, al menos eso creo. Piezas así muy divertidas, muy ochenteras. Pero bueno, les voy a mostrar. Y bueno, voy a empezar con esta. Y esta viene siendo una Belle. Como verán, es la Bella. Y vean qué bonita. Este viene siendo un pin y es original de Disney. Y está bien bonita, vean. Es una Bella. Está súper linda. Está leyendo un libro y pues es así. Y es de este tipo, así como, como una trading pin. Lapo pin. Súper cute. Entonces, esta. Y esto las encontré todas en el tianguis. Había una señora que estaba vendiendo joyería y bueno, le encontré, encontré varias cositas. Y bueno, la siguiente es esta. Y esta viene siendo Marie de los Aristocrats. Y dice cute. Y como verán, también es original de Disney. Y está bien bonita. Vean eso. Es la Marie. Se me hizo preciosa. Luego con la luz como que se ve como que el glare. Espero que alcancen a ver bien. Pero sí, están bien bonitas. Es esta. Ahí está. Creo que ahí lo captan bien. Está súper linda. Vale, esa. Y encontré también este, que este es navideño. Y este viene siendo de Hallmark, me parece. A ver. Sí, este es de 1981 de Hallmark. O so este es de los 80s de Hallmark. Y vean, un arbolito de Navidad con un caramelo y su sombrerito de Santa. Very cute. ¿Es 81 o 91? No, sí, es 81. 81. Entonces, ese. Y encontré este otro navideño y este es de Mickey. Vean este qué bonito. Este está más grande, vean, está a comparación a estos. Vean el tamaño, está como que más grande. Pero está muy bonito también. Y este también es original de Disney, de Hallmark Cards. Este también es antiguo. Este me parece que es de los 90, si no me equivoco. Está bien bonito, vean, es un Santa o un Mickey con todos sus regalos y su wreath. Very cute. Y encontré este otro y este es un Snoopy y este es un Snoopy de San Patricio. Y este es de Hallmark también. Es antiguo de Hallmark Cards. Este es así. Está bien bonito, vean. Y vean, el aquí arriba trae a Woodstock. Very cute. Y el siguiente es este y este, vean, viene con Taz. Es el Taz y dice Sunday River. Y este es de 1992, original de Warner Bros. So este es del 92. Y es el Tasmanian Devil de los Looney Tunes. Sí, la señora tenía joyería muy padre. Tenía de hecho mucha joyería, pero agarré como que lo más así como que de mi estilo. Y encontré bien este. Y este se me hizo precioso. Este es de Vintage Avon. Es antiguo de Avon. Y bueno, también es un pin. Vean, trae aquí esto. Y este está súper bonito. Y es como un reno navideño. Muy bonito también. Este me hizo precioso. Bueno, me traje ese. Y esta fue una de mis piezas favoritas. Vean, este viene siendo un collar. Y este trae a los personajes de Sanrio. Vean, trae a Caroppi. Trae a Mad Brat. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Mad Bratz, algo así. Siempre se me olvida el nombre de él. Hello Kitty, My Melody y el gatito, que no me acuerdo cómo se llama el gatito. Pero sí, me han traído todos los personajes. Y en la parte de atrás, también normalmente siempre lo traen como que enfrente. Y este sí trae la parte de atrás también. Entonces se me hizo un detalle muy padre. Pero vean qué bonito está. Es un collar. Bueno, este queda así. Está precioso este. Y lo siguiente es este, que este, no sé si ya se los habré mostrado, pero dije, bueno, se los voy a mostrar porque no me acuerdo haberse los mostrado. A lo mejor sí, y si sí, pues perdón, pero creo que no. Entonces, bueno, les voy a mostrar. Y es esta pulsera, esta la compré hace tiempo ya, también fue en el tianguis, pero pues es esta, vean. Y esta trae aquí a la sirenita. Trae como unos dijes, este es toda de Disney, vean, trae unos dijes, trae a la sirenita y luego trae a la Boo. Vean qué bonito. Y le dice, son originales de Disney. Y luego trae a la sirenita en este tipo.
Miren la sirenita con flounder. Y luego viene este que es uno de Mickey que dice Walt Disney World y trae un, dice marzo. Trae una coronita. Trae este que trae los diferentes personajes también. Este trae a Mickey, a Pluto y me parece que es Donald. No alcanzo a ver este, no estoy segura quién es. Y dice Port Orleans Disney. Este también es de Disney. Ahí dice Disney. Y la última figurita es esta. Y vean esta qué bonita. Esta viene siendo el de Lady and the Tramp. Y también es original de Disney. So, sí, esta es una pulsera y trae así como que puros dijes diferentes de diferentes, es una charm bracelet y trae puros dijes, con tema de Disney, está bien bonita. Y esta les digo, no recuerdo si ya se las había mostrado o no, pero, dije, no estoy segura, entonces, bueno, se los voy a mostrar por si acaso porque no me acuerdo. Ah, ya les mostré este, faltó este. Vean, es que este está chiquito. Vean, este es un Mickey, como que la cabecita de Mickey y también es original de Disney. Ahí trae atrás. Sí, es este. Se me hizo muy bonita esta pulsera. Se me hizo preciosa. Entonces, bueno, pues quise mostrárselas. Porque esta, les digo, creo que... Es que esta, me acuerdo que la encontré... Si no me equivoco, esta la encontré una vez que... encontré nada más esta. Entonces creo que no los había mostrado. Pero sí se me hizo muy bonita con los diferentes personajes. Pero sí. Esos fueron los que encontré el día de hoy. Voy a acercar la cámara para que los vean mejor. Y sí, les digo, no fueron muchos, no fue mucha joyería que encontré el día de hoy, pero pues encontré cosas lindas. Y sí, la señora tenía, de hecho, más cosas, pero quise agarrar así como que lo que tenía de personajes. Entonces, pues creo que encontré cosas muy, muy bonitas. Pero déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión me encantó este. Creo que mi favorito fue el collar de Sanrio. Y me encantó también esta, me encantó la gatita Marie. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorita.